Vamos a ver los inhibidores de la receptora de serotonina, 5-hidroxitriptamina y norepinefrina. Tenemos aquí la neurona presináptica, aquí está el botón sináptico, aquí están las vesículas, aquí está liberando norepinefrina y serotonina a la neurona postsináptica, aquí está la neurona postsináptica, y aquí están los receptores de norepinefrina y serotonina. En la neurona presináptica tiene un transportador que es la recaptura por donde norepinefrina y serotonina se meten y luego finalmente se vuelven a meter a las vesículas. Entonces, estos inhibidores bloquean esta recaptura de norepinefrina y serotonina y entonces aumentan la norepinefrina y serotonina aquí en la hendidura sináptica y hay más norepinefrina y serotonina que pueden llegar a la neurona postsináptica. Entonces, esto se utiliza generalmente para depresión, pero también se puede utilizar para otras cosas dependiendo de qué medicamento estamos hablando. Aquí tenemos principalmente venlafaxina y duloxetina. Aquí podemos pensar como duo 2, serotonina y norepinefrina. También tenemos desvenlafaxina, que es el medicamento que luego se convierte en venlafaxina. De hecho, el metabolito activo de venlafaxina es O-desmetilvenlafaxina. Y tenemos milnacipran y levomilnacipran. Venlafaxina no solo se utiliza para depresión, pero también para el trastorno de estrés postraumático, también para trastorno obsesivo compulsivo y fobias sociales y melancolía. Desvenlafaxina, bueno, para lo mismo, duloxetina y milnacipran, aparte de la depresión, también se pueden dar para fibromialgia. Y estos también se utilizan para dolor neuropático, generalmente por neuropatía diabética. Entonces, el mecanismo de acción es que aumentan la norepinefrina y la serotonina en la hendidura sináptica.